Nos introduce en la trama con una voz narrativa que no esconde su malestar, pero que al principio elude la sinceridad. Cuatro hermanos son los herederos a la muerte del padre, y en esa herencia se generan diferencias en el reparto, pues los padres deciden dejar dos casas de verano a las dos hermanas, siendo los otros dos hermanos los perjudicados. Las partes están en conflicto. Por un lado, las hermanas defienden la versión oficial de la familia, liderada por su madre, y por otra parte, están la protagonista y su hermano, quienes se apartaron del núcleo familiar. El personaje principal de la novela guarda un terrible secreto familiar que la ha marcado de por vida y la ha llevado a autodestruirse y destruir la relación con su familia. Para darnos una perspectiva de esta novela a la luz del derecho, se encuentra con nosotros el notario Guillermo Escamilla Narváez. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y les agradecemos que estén con nosotros. El día de hoy vamos a hablar de una obra maravillosa que además nos lleva a la reflexión en diversos temas y una problemática que se presenta en todo el mundo, que es el tema de la vida, la muerte, las herencias y de los bienes que en un momento dado tenemos. Esta obra de La Herencia de Wilhelm Hort. Y para ello me acompaña el día de hoy el presidente del Colegio Nacional de Notarios. ¿Quién mejor para hablar de este tema que nos involucra a todos y que quienes nos están viendo en algún momento de la vida vamos a estar inmersos en esta situación? Guillermo Escamilla, bienvenido aquí a tu casa, a la Facultad de Derecho, para hablar de esta obra. Muchísimas gracias, Diego. Me da mucho gusto estar aquí, estar con ustedes y aprecio mucho la invitación. Al contrario, platícanos por qué elegiste esta obra y un poco la narración de la misma. Bien. Cuando amablemente hiciste favor de invitarme y me decías de qué se trataba tu programa, me puse a pensar cuál sería la obra en la que efectivamente pudiera yo involucrar mi diario actuar y emitir alguna opinión respecto al contenido, ya sea de un libro o de una película. Y quizá muchos de los que había leído, hay obras que me fascinan, pero van más relacionadas con el derecho penal, van más relacionadas con ciencias políticas, la teoría del Estado incluso, ¿no? Hay una obra fabulosa que me encanta, que es El sueño de Inocencio, que escribió Gerardo Laveaga, por ejemplo. Pero eso no realmente me ponía en una perspectiva que quizá no estuviera tan cómodo para platicar. Y al estar buscando algo que pudiéramos dialogar entre amigos, dialogar entre abogados, dialogar entre colegas, pues, bueno, vamos a buscar algo relacionado con las herencias. Y mi primera búsqueda fue en aquellas películas del cine, de la época dorada del cine mexicano. Ajá. ¿No? Con Joaquín Pardavé, que hablaba ahí de las herencias y llegaba el notario. Pero traté de buscar algo adicional y encontré esta obra, vi el resumen realmente en internet y dije, bueno, esta sí la tengo que leer por todo lo que mezcla. Uh-huh. y el interés en poder hablar precisamente de lo que involucra una herencia, no solamente el acto de disposición, sino todo el sentimiento que acompaña al autor de la herencia y a la familia que se queda dentro de ella. Ahora, generalmente la palabra herencia la relacionamos con una separación, a veces en la familia si no se lleva de forma adecuada, ¿no? ¿Qué podemos entender por una herencia, basándonos en esto, y quiénes pueden llegar a ser herederos? Herederos puede llegar a ser, conforme al derecho mexicano, cualquier persona. La libre testamentificación, como está consagrada en el derecho mexicano, es una realidad, es una institución, yo diría. A diferencia de otros países, que hay una herencia forzosa en la cual tenemos que determinar bienes para personas en concreto, nuestro cónyuge o nuestros hijos. Uh-huh. En el caso del derecho mexicano, no. Podemos disponer nuestros bienes para aquellas personas físicas o morales que nosotros consideremos. Y entonces cualquier persona está llamada a heredar. Entonces, ¿quién puede ser heredero? En México, quien sea. Quien querramos nosotros. Ahora, quizá cuando uno piensa en estas herencias son los bienes que se reciben, pero ¿las deudas también se heredan o estas no entran dentro de una herencia como tal? Bueno, realmente cuando uno recibe una herencia, cuando uno tiene esa vocación a la herencia, ajá, es a un patrimonio,
que está compuesto, desde luego, por activos como por pasivos. Sin embargo, el Código Civil dispone que en caso de que hubiere deudas, no habrá confusión patrimonial, es decir, solamente ese patrimonio será responsable del pago de las deudas. Si yo heredo a mi papá, por ejemplo, y él tenía ciertas deudas, con los bienes que él dejó, con esas se van a pagar la deuda. Si no alcanza para pagar las deudas, el patrimonio de los herederos no se verá involucrado para ello. A eso se le denomina, en términos legales, beneficio de inventario. Ah, maravilloso, porque quizá muchos de pronto se imaginan en esta, me están heredando más problemas que, porque a veces sucede también eso, a la hora de acordar entre los herederos, pues generan, no dejan ahí un problema muy claro. ¿Quiénes son los que participan en esta, en estos escenarios? ¿Participa un notario? ¿Participan los herederos? ¿El quien va a realizar el testamento? ¿Quiénes son los actores que participan en un momento determinado cuando estamos hablando de una herencia? Participa el testador, el notario y, en casos especiales, testigos. No se requieren, en términos generales, testigos para otorgar un testamento. Esto ya es casi en todas las entidades del país. En la Ciudad de México, desde hace varios años, ya no se requiere de testigos, pero sí es necesario en los siguientes casos. Cuando el testador no pueda leer y escribir, cuando sea enteramente sordo, cuando sea ciego, desde luego, o cuando no pueda firmar, o cuando a juicio del notario sea necesaria la presencia de testigos. Es decir, que veamos alguna circunstancia que merezca que no solamente la calificación de capacidad al momento de traer el testamento sea hecha por el notario, sino por personas adicionales. Regresando a esta novela maravillosa, ¿qué elementos encontramos del derecho? Y platícanos un poco más allá de esos que fuiste tú detectando a lo largo de la lectura. Bueno, la novela empieza, la novela se trata de la vivencia de una persona, en este caso pensaríamos que es de la autora de la novela, que se personifica en uno de los, precisamente los personajes de la propia novela, en el cual entiende que hay una herencia dejada a su favor y entiende eso antes del fallecimiento del autor de la sucesión, del autor de la herencia. Y hay un procedimiento en el cual se siente desheredada al igual que uno de sus hermanos, y por el otro lado hay dos hermanas que se entienden beneficiarias de manera adicional en este proceso sucesorio. Uh-huh. ¿Cómo son beneficiadas? Bueno, hay una donación previa en el cual disminuye la masa hereditaria para separar esos bienes a favor de este par de hermanas. ¿Eso es contrario a derecho? No es contrario a derecho, pero se puede llegar a interpretar que lo hicieron con el único afán, el autor de la herencia, de ir en contra de algo que había dicho con anterioridad. En este proceso, o en esta novela, van saliendo cuestiones propias de la familia, en particular de la protagonista principal de la obra, quien va tomando, dentro de este proceso en el cual se entera de la disposición de estos bienes de manera particular, se va enterando de algunas situaciones a las cuales no había tenido acceso porque ella se separa de la familia 23 años antes del fallecimiento de su papá, del autor de la sucesión. Y el motivo de la separación es una situación cruda, pero involucra los sentimientos de ella al sentirse incluso despreciada en algunos aspectos, al igual que uno de sus hermanos. Y ese conflicto de desprecio, en el momento que se abre la herencia, pues se hacen mucho más evidentes. ¿Qué es lo que sucede cuando perdemos a un ser querido? Y no solamente en Noruega, ¿no?, sino en todo el mundo. Tenemos un sentimiento. Y un sentimiento que vamos reflejando de distintas maneras. Hay quienes nos ponemos tristes y lloramos. Hay quienes nos ponemos tristes y gritamos. Hay quienes, la manera en la que canalizamos nuestro sentimiento es reclamarle a nuestros hermanos porque no nos dieron la paleta cuando teníamos 7 u 8 años. O como es el caso de la protagonista principal, es reclamar a su papá una situación que vivió cuando ella era niña y cómo actuó su familia cuando se enteraron de ese suceso. Y que esa es la acción que realiza tanto la víctima, los victimarios y todos los que estamos involucrados, ¿no? Que ese es un tema muy, muy interesante y que además abordaremos más adelante. No se vayan, estamos en Cultura del Derecho y regresamos. Thank you.
Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando de esta obra, La Herencia, con él, mi querido amigo, el notario Guillermo Escamilla, quien es el presidente del Colegio Nacional de Notarios. Ya hemos hablado un poco de la trama de esta novela que nos va llevando sobre diversos aspectos, desde el aspecto civil, incluso el aspecto penal también se ve, la labor que realiza la familia en torno. ¿Esto parecería ficción o estamos muy cercanos a la realidad? Es decir, ¿surgen estas situaciones en las herencias, en tu experiencia también como notario? Sin lugar a dudas. Yo creo que cualquier situación real va a superar siempre a la más cruda de las novelas. Esta es una novela no agradable, es una novela compleja en su redacción, compleja desde la perspectiva que también es alguien de un país nórdico quien le escribe, y son muy secos. La propia protagonista en algún momento menciona, bueno, es que así somos, no somos de cercanías, ¿no? Somos más de mandarnos una carta para reflejar un afecto o un sentimiento contrario, claro, que tratar de platicarlo y dialogarlo como somos nosotros los latinos, los mexicanos en particular. Entonces, esta situación que se vive allá, también la vivimos acá, y puede en algunos casos quedarse corta. Al final, no quiere decir que sea un final feliz, valdrá la pena que lo lean los amables televidentes que te siguen habitualmente, querido Diego, pero esta situación en torno a la herencia es mucho más habitual de lo que nos gustaría. No es algo que le pasa al primo de un amigo, es algo en que sabemos y tenemos conocidos o nuestra propia familia que hemos visto conflictos por las herencias o por decisiones patrimoniales de alguien de nuestra propia familia. ¿Hay forma de prevenirlo? Es decir, ¿habría posibilidades de prevenir estos conflictos familiares? Porque pareciera que entre más bienes tiene una persona a raíz de su muerte, pues deja problemas dentro de la familia de cómo acordar. ¿Hay posibilidad de prevenir este tipo de conflicto? Ya sea, hay personas que dicen, yo prefiero dejar todos mis bienes a nombre de mis dos hijos. Sí, pero cuando estás dejando a nombre de los dos hijos para que se pongan de acuerdo, lejos de ayudarlos, le estás generando un conflicto o incluso una separación familiar, ¿no? ¿Qué elementos o qué herramientas tendríamos para poder garantizar que no sucedan estos conflictos? Digo, no tenemos una certeza como tal, pero prevenir que se puedan llevar a cabo. Bueno, yo creo que podemos partir de un elemento personal propio de quién va a ser la autora o el autor de la herencia, y un aspecto jurídico. El aspecto personal, cuando tenemos la decisión de disponer de nuestros bienes a favor de alguna o algunas personas, nosotros sabemos cómo son esas personas. Si yo tengo un conflicto con mi hermano y mi padre nos hereda a ambos en una copropiedad, sabiendo que no nos podemos ver ni en pintura, pues lo que está dejándonos sí es un bien con afecto y quizá con ánimo, pero vas a ver que eso también va a ser una fuente de un conflicto que va a seguirse incrementando. Entonces, creo que el tener en realidad el contexto en el cual es nuestra conducta con algunas personas, cuál ha sido nuestro proceso de vida y cuál sería nuestra posible toma de decisiones, va a ser un factor importante que debemos de tomar en cuenta. El segundo es sí hacer un testamento, sin lugar a dudas. Y no solamente por una disposición hereditaria, señalar que se distribuyen los bienes de cierta manera o ciertos bienes en favor de alguien en concreto, herederos y legatarios en términos jurídicos, sino también la posibilidad de designar albacea. Que eso, si nosotros no lo hacemos, entonces van a ser los propios herederos y a falta de acuerdo un juez lo va a hacer. Y ese albacea que sea la persona correcta, aquella persona que pueda no solamente cumplir nuestro encargo, sino de ver que los fines para los cuales fue otorgado un testamento se puedan llegar a cumplir, no solamente en el aspecto económico, sino en el afectivo. Albacea, platícanos un poco de esta figura para quien nos están viendo y de pronto dijeron, es la primera vez que la escuchamos o algún familiar de pronto tuvo esta situación, hablan del albacea. ¿Quiénes pueden ser albacea? ¿Pueden ser las personas que van a heredar o puede ser un externo? Quizás estos elementos, ¿no? El albacea es un administrador temporal de los bienes y trabaja en favor de los herederos. Puede ser designado por una persona en un testamento, por los propios herederos si hay un acuerdo o si no, en caso de conflicto, por un juez. Es importante comentar que el albacea no es el dueño de los bienes. El albacea es un empleado de los herederos y su labor es conservar la herencia, administrarla y entregarle los bienes a los herederos conforme a un convenio de partición o de adjudicación, como también se le dice. Hombre, la verdad se vuelve una enorme responsabilidad y dentro de estas enormes responsabilidades, estos derechos y obligaciones, más obligaciones entiendo yo, que se tienen que estar ejerciendo. Regresemos a la novela. ¿Qué otros elementos encuentras en ella, Guillermo?
Hay tres elementos interesantes. Uno es el de una donación con una posible carga. Es decir, me refería hace un momento, hay dos hermanas que reciben, hay dos casas en la playa, allá en Noruega, imagínense una playa en Noruega. Claro. Pero hay dos casas que suena muy interesante porque en aquellos países nórdicos, la costa, quizá donde haya un poco más de sol y de esparcimiento, pues puede ser un bien muy preciado. Entonces, cada una de las hijas recibe una casa que se encuentra en la playa. Hago el contexto nada más. La familia es una familia adinerada de Noruega. El señor, el papá es un empresario exitoso. Y tienen una casa en alguna ciudad importante de Noruega y dos casas, así como un barco en la costa. Son cuatro hijos y la cónyuge. Y por mucho tiempo, el papá decía, mis hijos van a heredar por partes iguales, mis hijos van a heredar por partes iguales. Hizo sentir a los cuatro integrantes de la familia, a los hijos, que sí iban a tener ese derecho, y además esas casas en la playa era donde habitualmente pasaban sus veranos. Los papás con los hijos, luego los papás, los hijos y la familia de estos junto con los nietos. Entonces había una relación como de un sentimiento de pertenencia ya de esas casas. Entonces, el papá, antes de fallecer, desde luego, hace una donación a favor de dos de las hijas y se interpreta por la redacción de la novela que esa era una donación con carga, en la cual las hijas tenían a su vez que realizar cierta compensación a favor de aquellos hijos que no fueron considerados. Pero lo que hacen es que esa donación se tasa de una manera muy baja. Se tuvo que hacer un avalúo para un pago de impuestos. Se tasa en el suelo, en el límite más bajo, y entonces la compensación iba a ser también muy baja, ¿no? Claro. Ahí empieza uno de los conflictos. Podemos pensar desde la perspectiva jurídica, ¿qué tipo de donación era? ¿Una donación lisa y llana o pura y simple? ¿Una donación remuneratoria? Es decir, aquella en la cual el donante paga unos servicios por los cuales no se le cobró, en términos generales, no lo que dicen en términos muy técnicos. Porque también dentro de la novela se dice que esas casas son para ellas porque estuvieron al cuidado de los papás, estas dos hijas en concreto, ¿no? Pues hay esa parte jurídica, poder hacer esa revisión del tipo de donación. Y la segunda parte es en sí el propio testamento y el proceso sucesorio que puede llevarse a cabo. Interesante, pero vamos a tener que ir a una pausa para seguir platicando, no se vayan. Estamos en Cultura del Derecho y regresamos. Voz del Alebrije. Y Ernesta, la neta. Neta, ¿sabes que si no haces tu testamento y lo litigas, un juez puede decidir cómo repartir los bienes? ¿Qué complicado es eso de las herencias? Sí, Alebrije, pero hacer un testamento no es tan complicado como parece. Si bien puedes hacerlo de manera formal con un abogado o un notario y tomando en cuenta todos los elementos administrativos, también te puedes acercar a las jornadas notariales del Colegio de Notarios y a las jornadas testamentarias del gobierno. ¡Wow! No sabía que eso existía. Curiosamente, las jornadas testamentarias en la Ciudad de México comienzan en septiembre. Solo necesitas una identificación con fotografía y una hora de tu tiempo. ¿Tienes muchas cosas que heredar, Alebrije? ¿O muchos tíos y abuelos herederos? Uy, totalmente. Mi herencia cultural, soy el emblema de la fantasía mexicana. ¡Ay, mira! Exactamente como yo. Yo heredaré mi belleza y artesanado al mundo. Muy bien. La voz de la Alebrije. Y Ernesta, la neta. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando sobre este libro de la herencia con el notario Guillermo Escamilla, quien es el presidente del Colegio Nacional de Notarios y a quien le agradezco siempre esta cercanía que ha tenido con la Facultad de Derecho y en este programa que estamos abordando un tema que nos envuelve a todos, que es el tema de la herencia, testamentos, que además a veces los dejamos a un lado, pensamos que nunca que somos permanentes, que nunca nos vamos a morir, pero a la muerte todos los efectos jurídicos que se siguen generando.
Y platicábamos también los elementos que debe tener en un momento dado cada uno de los miembros o cada uno de los que forman parte de esta herencia, como se habla en el libro. Ya nos hablaste justamente de estas condiciones que se van presentando, de esta carga que incluso puede pasar. Todo este elemento que al final también nos contabas, regreso a esta relación con México. ¿No sucede? ¿Qué pasa? Me gusta esta parte y algunos casos que incluso, sin mencionar nombres, que nos puedas platicar anecdóticos cuando estamos frente a estas situaciones de herencia, ¿no? Pues sí, hay desde casos muy amables, ¿no?, hasta casos muy trágicos. Quisiera nada más mencionar que menos del 5% de los mexicanos en edad para otorgar testamento lo han hecho. Estamos hablando de que si esta tendencia continúa, va a haber un 95% de intestados en nuestro país. Entonces estamos hablando de que los procedimientos intestamentarios no necesariamente son un conflicto, pero sí hay una tendencia a que haya un conflicto. Claro. Un par de comentarios en relación a los procesos de herencia. Me ha tocado participar como notario en que, no obstante la falta del testamento, todos los herederos están de común acuerdo y pueden concluir el trámite sucesorio en un mes, mes y medio. Y me ha tocado por ahí participar en el proceso final de un proceso sucesorio que se inició en 1975 y lo pude concluir, o me tocó concluirlo en el 2014. Empezó el conflicto entre los herederos y luego fueron falleciendo otros herederos y se hizo un problema gigantesco que implicó incluso agresiones fuertes en la persona de alguno de los partícipes de esa sucesión. Al final del día, los testamentos se respetan. No obstante lo que suceda, el testamento se va a respetar. ¿Por qué? Porque el notario es cuidadoso para que el testamento sea perfecto, involucra con ello su expertise para hacer testamentos que sean ejecutables y sean ciertos. Pues puede haber muchos conflictos, pero el testamento al final del día se va a respetar. Y nosotros alargamos innecesariamente un procedimiento porque tenemos, como decíamos al principio del programa, un conflicto de tiempo que no supimos solucionar y que se detona por el sentimiento de tristeza por el fallecimiento de un ser querido. Y eso lo mandamos al trámite sucesorio, pues realmente estamos actuando en contra de nosotros mismos y de las demás personas. ¿Quiénes van a ganar en este proceso? Pues desde luego los abogados, porque están ejerciendo una actividad profesional por la que tienen que cobrar. Pero si el procedimiento dura 1, 2, 3, 30 años, imagínate la iguala que no cobraron esos claro. abogados. Podemos cambiar nuestro testamento las veces que queramos, porque de pronto también nos percatamos de personas que hicieron un testamento hace muchos años y hasta se pelearon con la esposa a la que le heredaban todo. Nunca lo cambiaron y incluso estaban peleados y recibe esta herencia, ¿no? Exactamente. El Código Civil define el testamento como aquel acto personalísimo, es un acto revocable y además libre, que una persona otorga para disponer de sus bienes y derechos para después de su muerte. Y en la novela precisamente lo que sucede es que al final sí se respeta el testamento. Eso es algo muy interesante, porque una persona capaz otorgó su testamento debidamente y se tiene que respetar. Y como tú dices, se puede revocar en cualquier momento. Es tomarle una foto a nuestros afectos y a nuestras personas. Si nuestros afectos o quienes están en nuestra escena de vida cambian, cambiamos el testamento. Claro, y eso es muy importante. ¿Algún mensaje con el que quieras cerrar? ¿Algún consejo que le quieras dar a quienes nos están viendo? Y desde luego agradecerte que has estado con nosotros, Guillermo. Muchas gracias, Diego. Tengo dos mensajes. Desde luego agradecerte a ti, agradecer todo el apoyo que a través de la División de Educación Continua de la Facultad dan al Notariado Nacional. Gracias a ti y al doctor Raúl Contreras por ayudarnos en todo lo que estamos haciendo gracias a ustedes. Y segundo, al público, hagan su testamento. Se necesitan tres requisitos. Una identificación oficial con fotografía, una hora de su tiempo y ganas. Teniendo esos tres elementos, van a poder otorgar su testamento debidamente asesorados y estoy seguro que van a prevenir muchas, muchas situaciones que quién sabe si en el más allá, ya sea arriba o abajo, podamos verla y entonces sí arrepentirnos, ¿no? Querido Guillermo, un placer tenerte el día de hoy aquí en Cultura del Derecho en este tu programa. Placer es mío. Muchísimas gracias, Diego, por todas tus atenciones. Y gracias a ustedes y los invitamos a una siguiente emisión de Cultura del Derecho.